Hola, estoy trabajando en mi computador, pues amo el internet. Recibo mucha información a través de él. Invito a toda la comunidad sorda a que lo usen y que sigan aprendiendo y recibiendo información a través de él. Ustedes pueden, ánimo. Mucho gusto, esta es mi seña y me llamo Diana Milagros Murillo. Yo soy docente. Soy docente de matemáticas. Soy una persona sorda. Yo amo el internet. ¿Por qué? Como docente sorda, trabajo con ellos, trabajo con estudiantes sordos y hago materiales en lengua de señas. Y como somos sordos, adquirimos la información visual y por eso pues distribuyo mis materiales por YouTube. Y pues por diferentes canales. También nos sirve para el centro de relevo y uso el internet para recibir información. Del Ministerio TIC está el centro de relevo, lo cual es muy bueno. Es un avance la tecnología para nosotros, nos sirve para comunicarnos, porque pues al no poder llamar, pues el centro de relevo me da esta facilidad, o también el servicio de CEL, del CIEL, el relevo de llamadas, puedo acceder a la información. Si voy al médico, alguna cita en la universidad, si tengo que ir al banco, uso el CIEL y me da acceso a la comunicación gracias a esta herramienta que tiene el MITIC que le ayuda a la comunidad sorda. Es muy bueno. Básicamente lo que hace el centro de relevo es tener disponible intérpretes en línea para que cuando una persona oyente o una persona sorda quieran hablar entre ellos, puedan entrar, acceder, tener un intérprete allí en línea y puedan comunicarse sin dificultad. Totalmente gratuito, de 6:30 de la mañana hasta las 12 de la noche. Las veces que quiera entrar, sea una persona oyente con una persona sorda, lo puede hacer. Gracias, señorita intérprete, por la comunicación. La forma de acceder al centro de relevo es entrando a la página www.centroderelevo.gob.co. Se registran, un registro muy sencillo, y empiezan a usarlo. Lo puede usar cualquier ciudadano colombiano o cualquier ciudadano colombiano que esté fuera del país para hacer una llamada dentro del territorio colombiano. Agradezco al Gobierno Nacional por apoyar en este sentido a la comunidad sorda, es muy emocionante. Muchas gracias, pues amo el internet y los amo a todos.